La Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal acogió la entrega del 13º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, que organiza el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Un galardón que en esta edición fue recogido de manos de la alcaldesa de la localidad, Toñi Ledesma, por el joven de Lugo de 21 años, Adrián Maceda, por su obra Índice.
Dices, me voy, y no te vas, ni puedes. El ala que de mí te alejaría, la muevo yo, porque también es mía. Trabajos forzados me condena mi corazón, del que te di la llave. No concibe mi mente mayor pena que libertad sin beso que la trabe. El primer día que llegué para quedarme en Alhaurín el Grande, porque elegí el sitio de la Baltasara. La Baltasara es donde yo vivo, en el campo de Alhaurín. Alcanza la memoria a conocer lo que fue, ya eres el mundo. Inmensa recibes lo que existe. Unidad que arde fracturando lo distante, los días de guerra. Saber que al término del mar te aguardan todas las leyendas. Nada más que palabras fuera del poema. Dentro solo horas de paz. Ellos lo ignoran todo. Mientras cede y se vacía la memoria, solamente música la mirada entiende. Contemplas, y de lo contemplado van haciendo una voz y hace brillar a un héroe que incansable para ti la escribe, sin olvidar jamás lo que existe. Señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, señores concejales de la nueva Corporación Municipal, señor juez de paz, representantes de colectivos y asociaciones, amigos de la cultura en general y distinguidos miembros del jurado, buenas noches. Como en ediciones pasadas, disculpamos la ausencia de don Antonio Gala, que por motivos de salud no puede estar aquí hoy con nosotros. Desde aquí,
su casa, expresamos toda la admiración y cariño que todo el pueblo siente hacia su persona. Nos encontramos aquí, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal, para otorgar el 13º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, premio mediante el cual se fomenta el desarrollo intelectual y cultural entre los sectores más jóvenes. Este año se ha seleccionado la sala de exposiciones de la biblioteca como marco de esta velada, ya que las bibliotecas son uno de los principales motores de la cultura, escuelas del saber y cátedras de eruditos. Esta sala de exposiciones, como pueden ver, acoge las obras de las alumnas del Taller Municipal de Pintura al Óleo, Pintoras a la Orina, cuya inauguración será este martes 25 a las 9 de la noche, a la cual quedan todos ustedes invitados. En este certamen se han presentado 174 poemarios procedentes de diversos puntos de la geografía española, además de países de Latinoamérica y Estados Unidos. El ganador de esta edición ha sido don Adrián Maceda Fernández, natural de Escairón, en la provincia de Lugo, con el seudónimo de Arafín y la obra titulada Índice, al cual se le va a hacer entrega del premio dotado en 6.000 euros que aporta íntegramente nuestro ayuntamiento, además de la edición de 500 ejemplares de su obra. El jurado de este galardón está presidido por don Manuel Salinas, doctor en filología románica, y que está compuesto por eminencias de la literatura española como don Antonio Hernández y don Antonio Carvajal, ambos premios nacionales de poesía. El protagonista de este acto, Adrián Maceda, con tan solo 22 años, ya ostenta varios galardones. Como ensayista, quedó en tercer lugar del Premio Internacional para Jóvenes Escritores sobre el Quijote. Además, como poeta, quedó finalista en el tercer concurso de poesía Poetas Nocturnos y obtuvo el primer premio del tercer certamen Alborán de Poesía, currículum al cual, desde el día de hoy, añadimos el 13º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala. Esta velada está siendo amenizada por una de las profesoras de nuestra Escuela Municipal de Música, Laura Rueda Sánchez, la cual ha interpretado Locuras de España, de Marín Marais, y que pondrá el broche a esta velada interpretando Romanzas de Schubert. Sin más, y una vez más agradeciendo vuestra asistencia a este acto, pido la presencia del presidente del jurado, don Manuel Salinas, el cual nos va a esgrimir los motivos por los que este poemario ha sido seleccionado como ganador del galardón. Muchas gracias. Señora alcaldesa, señores concejales, público en general, autoridades, miembros del jurado y Adrián. Tu libro, yo lo vi, lo recogí desde que entró al premio y hice la preselección y te voy a ser muy sincero, me llamó muchísimo la atención en una cosa que todos nos vamos a entender muy, muy facilita. Hoy día el arte ha tomado unos caminos que se conocen con el nombre del feísmo. El feísmo, una manera de explicarlo, hay muchas más, ¿no?, más eruditas, pero yo creo que es más coloquial, más cercano explicarlo así. El feísmo es la manera de que tú ves una pintura, la contemplas, la pintura moderna, la contemplas y tú ahí dices, esto es tan próximo a mí que nada, que no funciona. Y la gente dice, pues no me gusta el arte moderno, no me gusta la música moderna, le falta algo, algo que nos llene. Lo que le falta es esa osadía, ese desparpajo que tiene el libro de Adrián. Y es la valentía de hablar, y aquí viene la palabra que he procurado evitar hasta ahora mismo, hablar de la belleza. Miramos un cuadro y lo que buscamos muchas veces es que tenga algo bello, algo que nos coja. Y desde el romanticismo,
que nos coja por dentro, que nos coja el alma y que nos diga esto, con un buen gesto moral, una buena fotografía, pero algo que sea bello. Entonces, hay un verso muy bonito y Adrián lo dice de esta manera, dice, de ese dolor como unas alas que se tocan. Ese dolor, así nombra a la belleza, que me sube hacia arriba, que me hace ser mejor, encontrarme mejor, como unas alas. Yo, mientras leía tu poemario, me acordaba de una frase que yo la he buscado y la he traído aquí, de un poema de un poeta alemán, del romanticismo alemán, muy importante a nivel mundial, que se llama Hölderlin. Hölderlin, en Hiperión, dice, oh vosotros, lo dice en alemán, yo leo una traducción que me gusta, dice, oh vosotros, los que buscáis lo más elevado y lo mejor en la profundidad del saber, en el tumulto del comercio, en la oscuridad del pasado, en el laberinto del futuro, en las tumbas o más arriba, en las estrellas. ¿Sabéis mi nombre? El nombre de lo que es uno y es todo. Su nombre es belleza. Nos hablan de la sociedad y estamos como en una película de Al Capone constantemente, solamente se nos muestra lo feo. Cuando se infringe la ley, cuando se asesina, cuando matan. Se ha acabado el concepto fundamental del arte. Eso es lo que se llama el feísmo. Por eso hay que volver a los románticos y retomarlo. Y nos hemos metido en un terreno dificilísimo, pero Adrián con su juventud, con su ceguera juvenil, con su valentía, se ha metido en un terreno magnífico, donde uno de los más representativos escritores es don Antonio Carvajal. Esa belleza es algo, pero fijaos, la belleza, hay que hacer una diferencia, es algo diferente de lo natural. Uno ve un paisaje, está ahí y dice, es bello. Uno ve una mujer y dice, bueno, hay que ver Dios qué suerte ha tenido, la ha dotado muy bien. Pues ya está, pero ha sido la naturaleza. Es decir, es lo exterior, lo exterior. Es como una... Es decir... La belleza de la que yo hablo y de la que habla la literatura y de la que habla el arte pertenece al reino de la libertad. Y esto es muy importante. La belleza pertenece al reino de la libertad y, por ende, de la subjetividad. Por eso uno dice, ¿cómo me gusta esta señora? Y otro dice, pues no es tan guapa. Muy bien, pues yo soy libre de quererla y espero que ella sea libre de corresponderme. Bien, y si al otro no le gusta, no, pero es mi terreno, es mi propia vida, yo construyo esa belleza en mi interior. La belleza, por lo tanto, no es nada de la naturaleza, aunque veamos siempre muchos intentos de reproducirla en fotografía, en paisaje, sino que está producida por el corazón de la persona, por los sentimientos de la persona. Recuerdo mi hija chiquitilla, cuando empezamos a salir con los muchachos y entonces un día la vi triste, llorosa en mi casa, porque le había salido una espinilla aquí, una cosa normal. Y voy a salir con este niño que me gusta y tengo la espinilla. Y allí me ve a mí intentando explicarle, digo, si ese niño le gustas tú, no te va a ver la espinilla, te va a ver con estos ojos o con estos. Va a estar guapísima. ¿Qué más va? No, pero ella veía una espinilla muy grande, su carilla muy chica. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo tanto, fijaos, la belleza pertenece a ese territorio, al territorio del alma.
Vamos a llamarlo por su nombre, a los movimientos voluntarios de la voluntad del hombre, que quiere elevar las cosas como expresión de la humanidad. Fijaos, ese instinto lo tenemos todos. ¿Quién no ha ido nunca a ver a una amiga, no sé qué, que ha tenido un hijo y lo ve y tiene allí el chiquillo? Y uno lo ve recién nacido, morado, de todos los colores, ¿no? Con unos pelillos, algunos, otros, sino. Y te mira la madre y te dice: oye, mira, Manolo, ¿a qué es muy guapo? Y tú dices: ¿qué daría yo por tener esos ojos? Esos ojos que están viendo ahí la belleza. En ese sentido, por eso digo que eleva las cosas, elevarlas, las hace más bellas, las hace más íntimas, más de nosotros. Entonces, en ese sentido, las cosas son una expresión de la humanidad, de los que nos consideramos humanos y no alguien sin sentimientos, de la inteligencia que nos hace decir: ¿quién tuviera esos ojos? Frente a la animalidad, esa animalidad bruta, o frente al desnudo, o frente a la materia, siempre, siempre vamos a tener el espíritu, la belleza, el alma, la libertad, todos esos conceptos. Por eso nos dice el libro de Adrián desde el principio: traigo, fijaos qué bonito, traigo el corazón en la garganta. Lo trae el corazón letra a letra, palabra a palabra. Se ha hecho canto su corazón. Y trae, ¿qué es lo que trae? Trae su verdad íntima, la de él, frente al discurso de esa, vamos a llamarle, extraterritorialidad, algo que está más allá del campo, del terreno, de la literatura, o está más allá o en su contra, como es el feísmo, frente a ese relato que hoy día impone, que esto también es muy triste, la destrucción de la trascendencia. Es decir, la destrucción de eso que nos eleva, lo que nos pone de pie, lo que nos hace, cuando éramos animales, íbamos a cuatro patas y llegó un momento que dijimos: en la evolución ya soy hombre. Y nos pusimos de pie y empezamos a pintar bisontes en las cuevas de Altamira. El carácter mágico, el carácter, me da igual, ya hay un hombre que busca una representación del mundo. Y la busca como de pie. Y el estar de pie no es ni más ni menos que la forma más bella de estar en la vida. Esto ha sido un poco lo que hemos ido razonando todos los miembros del jurado. Yo lo único que he hecho es poner ahora aquí y que me corresponde decir lo que hemos pensado todos, ¿no? Entonces, hoy día se impone el feísmo también por medio del consumo. Ya vamos, yo recuerdo cuando iba hace tiempo a casa de alguien y todo el mundo había ido a Ceuta y a Guamelilla a comprarse aquellos chinitos que se daban dos besillos, ¿no? Y en todas las casas había uno y todo el mundo quería tener esos chinitos o esas cosas que valen un euro, no sé qué, y vas a las tiendas de chinos y los tienes. Pero qué pena, porque yo comparo esos objetos y no tienen historia, no tienen nada. Si tú tienes en tu casa una caja feísima, aparentemente como el niño recién nacido, una cajita muy fea, pero tú dices, y te dice tu hija: oye, ¿de qué es eso, papá? Bueno, no, esta caja es muy importante, tú no la pierdas. Esta me la dio mi madre. Mi madre la tenía en la cocina y la cocina no sé qué, no sé cuánto. Y mi madre se la dio mi abuela. Eso es el concepto más difícil de entender hoy día. El concepto
de lo que tú traes en la garganta, la palabra, no es ni más ni menos que el infinito. Qué cosa más plana, qué poca trascendencia tienen esos dos chinitos que se besaban. Solo era una manera de decir, yo también estaba en Ceuta y me he comprado los besucones. Sin embargo, esa cajita tan fea, aparentemente, que tenía mi madre, qué profundidad tenía. Y era un poco lo que tú me decías, hay muchas cosas al entrar que ya están dichas. No te preocupes, dilas tú también. Dilas, con esa valentía que lo has dicho. El caso de nuestro autor premiado en este libro es esa búsqueda, ese encuentro que no llega nunca. Porque la contemplación está siempre por dentro. Y entonces tú muchas veces, según va pasando la edad, quieres encontrártela fuera y no, está dentro. Por eso cuando tengas novia y salgas, te dirán siempre no. Mira dentro. Ahí es el territorio. Ese, por eso nunca la vas a encontrar. Esa búsqueda es un no encuentro. Y es un no tener patria, sino pertenecer a donde pertenece tu libro, al espíritu. El espíritu no conoce fronteras, no conoce patrias y no conoce algo muy importante que hay en tu libro. No conoce el miedo a hablar de lo más importante. Aunque ahora te estés empezando a poner de pie en la vida, el miedo a la belleza, a hablar de lo que hay que hablar y dejarnos de modernura, de feísmo y de cosas así, hablar de lo que vale la pena hablar. Convertirte, pues como dicen hoy día, en una persona solar, una persona que dé gusto estar contigo, no este tipo de personas que siempre todo está mal, excepto lo que yo hago. Espero que tenga muchísima suerte todos los miembros del jurado y el libro, pues te vuelvo a repetir, que nos ha encantado. Y espero que os guste a todos y disculpadme que me haya extendido mucho, pero sabéis que soy muy charlatán. Muchas gracias. Bueno, pues antes de leer quiero hacer una pequeña parada muy breve, obligada, pero no por ello ni menos sincera, ni bueno, solo para demostrar mi agradecimiento a todos, a los tres miembros del jurado que tan generosamente han opinado sobre mi obra, a Manuel Salinas, a Antonio Carvajal, Antonio Hernández, a todos los responsables aquí de Laurín, que bueno, pues se han portado muy bien conmigo, me han mostrado una amabilidad inmensa y una generosidad también digna de destacar, y era lo que quería decir a todos vosotros, por supuesto, por haberme venido, haber encontrado un hueco y haber venido aquí a escuchar, que soy un chico de 21 años, por cierto, que ya me han echado uno más por ahí, pero son 21 de momento. Y bueno, a mi madre por haber hecho los 1000 kilómetros conmigo aquí para estar hoy. Y bueno, voy a empezar con un poema muy breve y tampoco voy a hacer grandes introducciones porque a mí esta gente que, por ejemplo, con arte moderno, pues que a lo mejor para un cuadro te dan 10 folios de información para que lo entiendas, porque a lo mejor somos tontos y no lo entendemos, ¿no? Sin esos 10 folios de información. O necesitamos ahí un título muy largo y muy pomposo que digas, pues a lo mejor a mí no me transmite esto, pero bueno. En fin. El poema se llama Poética. Decir. Tengo bien poco que decir ante el vértigo del milagro. Esta planicie, no, de lucidez, no de genialidad y, desde luego, poco feliz, que escribo. Para aliviar el desliz de una rosa en la que, moribundo, crucifico el olor que yo le di. Era muy breve, ya dije. Vamos entonces con alguna otra. Vamos con este entonces. Este, sí,
Bueno, lo escribí también con buscando más sinceridad, que decía Rubén Darío que ser sincero es ser potente, ¿no? Y yo me lo creí. Yo dije, pues vamos a hacer lo que realmente tengo dentro, porque si uno se guía por las estéticas que hay por ahí adelante, al final, yo creo que si no se es fiel a uno mismo, no queda mucho más donde refugiarse ni es posible estar en paz. Se llama Fundación. Me inclino para ti trayendo el corazón a la garganta. Siento un pudor blanquísimo inundando mi lengua. Siento el largo endurecerse de miles de espinas en el largo camino de tu carne. Avanzo como anocheciendo, como intuyendo el tacto de tus heridas más ocultas bajo la alfombra de los sueños. Escucho y acaricio en la penumbra los claveles, cada tecla dormida, las mínimas fracturas de un secreto que poner entre tus labios. Avanzo con la luz que me destroza la vergüenza, su máscara de arcilla. Avanzo sorteando la orilla de mi voz, ro, tan cicatrices su condición de sombra. Ahondo en ti, trayendo el corazón a la garganta. Sé que existes donde yo no sé nombrarte, donde se acerca la belleza a las palabras como una llama desconocida. Inclino mi cabeza desolada, averiguando el suelo de tus hombros, donde el espacio curva el aire para ensayar tu corazón. Ahora te colmaría de música. Diría que intercediste entre las redes y el océano, que el tiempo se paró por verte jugar con los instantes de su arena. Diría que en el fondo de tus ojos se zambulle la luz como dos peces negros, pero de nada sirven los huesos de la lluvia, el centeno que traigo lagrimeando entre los dedos. Todas las rosas que mi memoria encendía, todas las que traía mi corazón a la garganta, no puedo ponerlas en tus labios, porque me faltas tú, y tú saldrás tan solo de tus labios. No quiero un nombre para ti, un crujido que revele tu recuerdo. Quiero abocar tu voz y que tu voz se alargue por mi pecho desarmado y que me ascienda al corazón, a la garganta, como un beso que suavemente inclina su tallo a la verdad. Bueno, ¿un soneto? Venga, tengo alguno. Bueno, esto me ha dado porque lo que os he leído hasta ahora son poemas en verso libre, que decía T.S. Eliot que para un poeta serio, ¿no?, ningún verso es realmente libre, porque lleva su trabajo. Pero bueno, ya parece que si uno no rima o no cuenta las sílabas, ya no es tan poeta. Y al revés, ahora parece que si uno cuenta las sílabas, pues ya tiene que echar cuentas y, en fin, y pasar por otra cosa. Pero yo creo que no es bueno ni sano para el arte ponerse el límite que sea. Quizás sí para una cosa muy concreta que quieras expresar, pero no por sistema. Yo no le tengo miedo a coger un metro clásico y darle mi toque, o por lo menos, en fin, hacer lo que yo pueda. Este se llama Contra el cansancio. Que considere quien se afana en corregir la insuficiencia del mundo con su ciencia, que es una empresa vana, que su ilusión nació la hermana de otras de gran voluntad y de excelencia, caídas ya en la indiferencia, en la marea, en la desgana. Que considere si en lo muerto y en lo vivo, si aún en él posee algún control o es un abuso. Que no pretenda un único motivo, si mañana no sale el sol como dispuso. Tampoco traigo mucho más, ¿eh? Pero bueno, tengo así uno más, un poquito más largo y otros dos cortitos como este último que he leído. Tampoco quiero extenderme más de lo necesario, ¿no? Bueno, vamos con este, ya que me lo han tan amablemente nombrado aquí los miembros del jurado. Pues es uno que se llama Sensible y Solvente. En una camisa de fiebre, en la más absoluta elipsis del capricho, juega tu lengua con mi corazón, con sus cálculos íntimos, la noche, de los geómetras, su aullido incendio. Se calan de placer mis manos al cercenarse tus lugares de válvulas lóbregas a la velocidad del fuego con
su extrema redondez. Respiras y me pica la dulzura, el goteante contacto de la niebla. Respiras y se escurre la desnuda, vociferante imagen de un secreto. Pégate a mí, atenazado adverbio, porque adolezco mascullando. Llégate con la rosa obscena de lo desconocido. Está en tu aliento el agua, dulcísima en mis labios. En tu cuerpo percibo el vuelo de las naranjas oxidadas y las volubles quemaduras de los crucifijos. En una camisa de fiebre, en la más absoluta elipsis del capricho, veo que llevas una arpa pinzada sobre la boca de tu pecho y todo el dolor como unas alas que se tocan. Bueno, y leo dos más. Este también es... De hecho, es el poema que dio nombre al poemario en sí. Y no me voy a aguantar sin decir un poco de esto. He usado la imagen del índice porque es esa búsqueda de la belleza que ya han dicho aquí. Que espero que sea eterna, porque la verdad es que la estoy disfrutando mucho. Y realmente el índice en sí mismo, pues, ¿qué es? Es algo que señala, ¿no? En sí mismo, pues... tiene el valor de ser una guía, de ser una pequeña pauta. Pero tampoco se tiene muy claro lo que es, porque siempre está eso, apuntando a otra cosa, y en sí mismo parece que no tiene valor. Yo, como, bueno, pues como joven aquí, pues tampoco sé muy bien de qué va todo esto, ¿no? Y no tengo ni la autoridad, ni la experiencia, ni nada posible para, pues, sentar cátedra de nada. Pero sí para perseguir lo que yo estoy buscando, que es esa belleza íntima, porque es la mía. Yo no puedo decir a los demás lo que encuentran bello y lo que no, pero puedo insistir en esta búsqueda. Y se llama La apóstata, porque ya tenía la fe un poquito dudosa en aquel momento. En fin. Amor, aloja un índice en mi lengua, en este corte, en este lúcido filamento de la carne. Imprégname los pábilos del sueño para que huela a lluvia. La luz de los insectos concede un solo soplo, y nunca he pronunciado bien la vida. Un sapo muerto entre el asfalto parece una razón para sentir el universo y descubrir las venas como un huerto con un cartel plastificado. Vaho cayendo, cantos de pizarra, ceniza, líquen en torno. Un abre cartas para diseccionar un corazón. Guardémonos las huellas de la tierra que derramamos sin propósito, porque el veneno escarba en los impermeables y racha el pan de los bolsillos, la memoria del viento. Amor, aloja un índice en mi lengua. Ponme tu esquela como un pensamiento que reconozca el frío, que sepa del humor occiso como una lasca en el ojo de un ruiseñor. No vengas todavía, pero ven. La noche es honda y libre en mi cansancio. Coloca un índice en mi lengua. Yo te recibiré como a un misterio, sin preguntas innecesarias. Bueno, y ya leo la última, que prometí que no me iba a extender, y en fin. Bueno, este se llama Koiné, que es la lengua común que tenían los griegos en aquel entonces, porque... Y yo aquí me refiero un poco a la tradición poética que tenemos, y que yo no creo que se pueda escribir nada sin conocerla. Ya no digo que sea todo echarle flores, porque no es así, pero para criticarla hay que hacerlo desde el fundamento y saber de qué hablamos. Tampoco es que yo haya podido leerlo todo precisamente, pero bueno. Apuesto por eso, por coger esa poesía que ya está ahí, exponerla a una crítica y hacer lo que consideres, pero siempre partiendo de ahí para innovar. También lo decía José Ángel Valente, ya no me acuerdo en qué palabras, yo qué le voy a hacer. Pero bueno, os dejo con el poema. Sueño. Recuerdo mis ojos como una hoguera en el océano. Mis dedos, enredados en los corazones de Pessoa. Aullar o caix, esa magia. En un lugar sin nombres di mis labios, juntándolos con una película de brea. Vi un mostrango de mi amor a sus pérolas jotes. Venid, los ibis, los peces en calma que llamo mi espíritu, los que desoban en los nimbos de otras lenguas
y me abrazan. Tales creyó que dioses o demonios nos desahuciaban de la lluvia, en ese blando movimiento que el cántaro oscurece. Imagina, Numar, unos poemas helénicos. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en la entrega de este 13º Premio de Poesía Antonio Gala. Un año más, en el solsticio de verano, nos reunimos aquí para hacer entrega de este prestigioso y reconocido Premio de Poesía, uno de los de mayor dotación económica en España y que este año, bueno, pues hemos tenido la suerte de tener aquí con nosotros al ganador, Adrián Mancera. Muchas gracias, Adrián, por estar aquí hoy, pero también por haber decidido que tu belleza llegase aquí a Laurín en forma de poesía y que hoy, bueno, pues hayamos tenido la suerte de poder disfrutar de ella y de que, bueno, pues tú seas el premiado en esta 13ª edición del Premio de Poesía Antonio Gala. Yo también quiero aprovechar para dar las gracias a todos los jóvenes que durante estos 13 años han hecho posible que este premio siga vivo, que sea un premio prestigioso, que sea un premio, como ya he dicho, de reconocido prestigio. Y también quiero agradecer a los miembros del jurado, Antonio, Manuel, Belén y Antonio, que no ha podido estar aquí con nosotros, pues vuestra transparencia, vuestro buen hacer, vuestra independencia, que realmente sois los que habéis hecho grande este premio. Desde el Ayuntamiento, sin lugar a duda, teníamos claro desde el primer momento que era una apuesta que merecía la pena, que apostar por la cultura, por la juventud, por la poesía, era algo que teníamos que hacer sin ninguna duda. Y hasta en los peores momentos confiamos en que dotar de vida estos espacios culturales al final nos engrandecía como personas y nos engrandecía como pueblo. Antonio Gala este año pues tampoco ha podido estar con nosotros. Su salud le impide estar aquí en Alaurín. Son ya 4 años, desde el año 2015 no ha podido acompañarnos, pero sabemos, bueno, que él está con nosotros. Tenemos que agradecerle también que en aquel momento pues él nos diese la oportunidad de que este premio llevase su nombre, el que nos haya acompañado durante todos estos años. También quiero agradecer a Laura, que ha puesto la nota musical, esa belleza en forma de música, y a todas las mujeres que hoy nos acompañan aquí, pintoras alaurinas del taller de óleo municipal, que bueno, hayan tenido la generosidad de ofrecer sus cuadros para que estén en esta sala de exposiciones de la biblioteca y que antes de su inauguración, el próximo martes, como ya ha dicho el concejal de Cultura, pues hoy podamos disfrutar de ellos en esta entrega del Premio de Poesía Antonio Gala. Antonio Gala, en su fundación Jóvenes Creadores, en Córdoba, donde él se encuentra ahora mismo, tiene un lema, esa fundación, que dice: ponme como un sello sobre tu corazón. Yo estoy convencida de que Antonio lleva a Laurín como un sello en su corazón, pero también nosotros hoy aquí tenemos a Antonio como un sello en nuestro corazón. Así que muchas gracias a todos, espero que hayáis disfrutado de este acto y que ahora, bueno, pues podamos disfrutar de una copa, podamos disfrutar de un ratito de charla y podamos disfrutar de estas magníficas obras, que tenemos hoy aquí. Para despedirnos, vamos a despedirnos con una pieza musical a cargo de Laura Rueda, que seguro que va a ser un disfrute para todos. Muchas gracias y buenas noches a todos.
con Adrián Maceda, ganador de este 13º premio de poesía Antonio Gala. Adrián, ante todo, enhorabuena. Cuéntanos, ¿cómo recibiste esta noticia y qué significa para ti haber conseguido este logro? Bueno, pues primero muchísimas gracias. La recibí con una impresión muy fuerte. Yo no me esperaba nada de esto y fue para mí una sorpresa y una alegría inmensas, vamos, de estar en casa yo solo, porque cuadraba así, y ponerme a echar gritos, pero bueno, mis vecinos me quieren igual. Y ha sido espectacular para mí, es decir, nunca había tenido un premio así tan grande. Y claro, pues siempre surgen las dudas cuando uno es poeta joven, que se forma un poquito por su cuenta, porque, en fin, la poesía, pues al final es un arte de resistencia, ¿no? Y significa esa validación que, aunque no era completamente necesaria, pues sí que apoya muchísimo. Háblanos de tu obra, Índice. Pues Índice es un poemario que nace en mis inquietudes personales, como puede ser de otra manera, y apunta sobre todo a esa búsqueda de la belleza que no tengo muy bien definida, francamente. Es un índice, sí, y voy un poco pues siguiendo mi intuición y lo que yo considero que es bello, lo que podría ser, al final lo que se mueve, y busco sobre todo ser sincero, porque creo que al final eso es lo que lleva la fuerza y lo que acaba creando un impacto que finalmente conmueva al final, ¿no? Es lo que quiero buscar con Índice. Y cuéntanos, ¿cómo te aficionaste a este mundo de la poesía? Pues la poesía me llegó desde pequeño, yo diría. Tengo la inmensa suerte de que mis dos padres son profesores de literatura, bueno, y lengua, con lo cual tenía una biblioteca bastante importante en casa. Y de todas formas, eso tampoco es y fundamental, porque podría haberme puesto con la Game Boy hasta el fin de mis días, ¿no? Pero al final eso me llamó la atención. Cuando yo estaba en las clases de lengua y literatura en el instituto, bueno, pues había cosas que no me llamaban, esto sí. Veía que en una búsqueda perpetua y de un significado, y sobre todo de una creación, un sentido, un descubrimiento, de cosas que yo buscaba. Es decir, cosas que me llamaban la atención, que en la realidad cotidiana, pues la naturaleza no es tan implícitas y que hay que crear. Es lo que más me llamó y lo que me motivó a empezar. Y bueno, eres muy joven. ¿Qué planes tienes de futuro? Pues con 21 años que tengo, me haría muchísima ilusión, ahora que, pues que ya tengo un premio, ya me siento feliz, pero me gustaría escribir en lengua gallega, que es mi otra lengua materna, y me gustaría empezar un poemario ya más en serio con él, y por supuesto seguir la carrera que parece que he empezado hoy, ¿no? Es lo que tengo pensado para el futuro.